gracias a los compañeros Juan Armenta y Raúl Garza de los bomberos de Woodward, Oregon, y a través del Club Rotario de también de Oregon, conseguimos la donación de esta ambulancia hace un par de días. Y pues ahorita la vamos a poner en servicio a la comunidad. Esta unidad pues viene equipadita con todo. La vamos a poner, como te digo, en servicio, más que nada en urgencias médicas. Okay, ¿qué significa para ustedes esta donación? Pues mira, es una donación muy importante porque nosotros carecíamos de este equipo. Y ahorita pues que hay tanta necesidad en la cuestión de que pues la ciudadanía está creciendo aquí la ciudad. Necesitamos tener un carro como este para poder dar servicio a la comunidad. Platícanos un poco acerca de las actividades que desarrollaron precisamente durante este 2013, ustedes como bomberos preventivos. Pues mira, fue un año muy bueno, que gracias a Dios lo estamos culminando con este evento de la posada y con la entrega de esta ambulancia. También tenemos un troque de rescate que lo vamos a poner a funcionar también por parte también del mismo grupo que nos regaló la ambulancia, y aparte de eso, nuestro programa de prevención sigue adelante, seguimos creciendo hacia el sur, y lo más importante pues que el gobierno del estado va a participar con nosotros en la prevención de incendios. La meta es de que a través de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y también a través del DIF estatal y varias secretarías más, podamos impartir el programa a más de 600,000 niños en todo el estado. Eso es algo muy importante porque desgraciadamente acaba de haber un incendio en la ciudad de Hermosillo donde pereció un niño. Y varios niños más sufrieron quemaduras. Queremos evitar ese tipo de desastres, pues ya no nomás en Nogales, sino en todo el estado.